días tristes, nos cuesta estar muy solos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. Confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido, aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo.
ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. ¿Qué tal, amigos de Cristianos al Día? La llegada del COVID-19 ha producido muchos cambios en nuestra vida, cambios en la forma de pasar nuestro día, confinados en nuestros hogares, trabajando desde casa, cambiando hasta la forma de congregarnos en una iglesia. Y en medio de tantos cambios, queremos darte 7 recomendaciones en estos tiempos de crisis. Número 1. Mantén el gozo. Dios nos manda a estar siempre gozosos. Así dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Aunque estemos encerrados en nuestras casas, aunque hayamos sido suspendidos de nuestros trabajos, aunque tengamos temor de contagiarnos del virus, o aun si estuviéramos enfermos y hemos perdido a un familiar, recordemos que como cristianos debemos diferenciarnos del mundo. Y eso es porque nosotros tenemos una esperanza eterna en los cielos, no aquí en la tierra. Descansemos en Dios y en sus propósitos y estemos gozosos todo el tiempo, buscando lo positivo ante lo negativo, pues todo obra para bien a los que le aman. No te desconectes de tu iglesia. Participa de los servicios virtuales, de los grupos pequeños por Zoom, estudios bíblicos, habla con tus hermanos cristianos. Aunque no puedas asistir a la iglesia en cuerpo, permanece conectado a través de estas herramientas virtuales y será de mucho provecho para tu vida. Número 3. Ten cuidado con los profetas de las redes sociales. Hoy día hay mucha gente subiendo todo tipo de profecías y enseñanzas totalmente antibíblicas sobre lo que está sucediendo. Mucho cuidado con lo que estamos consumiendo. No pongamos nuestra confianza en ninguna profecía de las redes sociales. Más bien vayamos a la palabra de Dios y descansemos en sus promesas. Asimismo, ser prudentes llevando a cabo las medidas de prevención que las autoridades han establecido. Número 4. Saca tiempo para orar y estudiar la palabra. Estos son días en que tenemos mucho tiempo en casa y es donde necesitaremos alimentarnos más que nunca espiritualmente. Son tiempos difíciles en que solo Dios nos dará fortaleza y gozo a través de su palabra para poder enfrentar esta crisis. Número 5. No divulgues falsas noticias. Hoy día se han multiplicado las teorías de conspiración sobre esta enfermedad que estamos viviendo, y esto ha creado muchas falsas noticias. Ten cuidado con las noticias y videos que se comparten en grupos de WhatsApp y redes sociales que no están acompañadas de fuentes verificables y confiables. Compartir noticias falsas solo puede crear más ansiedad a las personas e incluso puedes incurrir en el pecado de estar compartiendo mentiras. Número 6. No te desconectes de tus amigos. Usa las herramientas virtuales como Zoom y otros más para comunicarte con tus amigos. Son momentos para conectarnos más con las amistades y familiares y compartir el amor de Cristo a otros. Número 7. Haz buen uso del dinero. Estos son tiempos en que muchas personas han perdido sus empleos o han tenido que cerrar sus negocios, así que debemos hacer un correcto uso del dinero y realizar solo las compras necesarias, pues no sabemos hasta cuándo estaremos en esta situación, sabiendo que Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos y es nuestro proveedor. Pero también de lo que tengamos, brindemos ayuda a un hermano necesitado. Como cristianos, Dios nos manda a ayudar a nuestro prójimo. Busca en tu congregación o fuera de ella a alguien que esté necesitado y dale de lo que tengas. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa
cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista allí de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas, en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. Buenos días, amados hermanos. Buenos días, amados amigos. Gracias una vez más por permitirnos estar con ustedes para llevar la enseñanza de la palabra de Dios hasta sus hogares. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Esperamos que ya se esté reuniendo con su familia para compartir la enseñanza de este día, que ya estén al lado de sus hijos, al lado de su esposo, al lado de su esposa, para compartir la enseñanza. Para mientras se llega a este momento, vamos a compartir una alabanza, como de costumbre, y al regreso tendremos la lectura de la enseñanza de este día. Necesitado me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien. Yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. No vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor. Es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad.
pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Antes de que tengamos otra intervención musical, quiero leer la lectura de esta mañana. Si usted tiene su Biblia y o Nuevo Testamento y quiere compartir conmigo, le invito a que lea conmigo en la Epístola a los Romanos. En la Epístola a los Romanos, en el capítulo 3, vamos a leer los versículos 21 al 31. El tema para este día se llama la gracia soberana de Dios. La gracia soberana de Dios. Es nuestro tema para hoy y quiero leerlo. Quiero leer la base bíblica que vamos a tener en estudio. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios, es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Tengamos un canto y a la vuelta comenzamos con nuestro estudio bíblico. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperamos, esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. Canten. No habrá necesidad de la luz, el resplandor,
ti el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor. Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol hará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor. Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol hará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor. Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. Nos reunimos ya, ¿verdad?, para tener nuestro estudio. El tema, la gracia soberana de Dios. Para hablar de la gracia soberana de Dios, es menester hablar de la existencia de Dios. Es cuando la persona admite la existencia de un ser superior, Dios, y admite que Dios es su creador y que por tal razón tiene un deber y una responsabilidad con su creador. Creer que negar la existencia de Dios resuelve el problema, porque alguien podrá decir, bueno, si admitir la existencia de Dios me hace responsable delante de Dios, entonces, negando su existencia, ya no soy responsable, sería error. Negar la existencia de Dios no resuelve el problema. Eso no va a evadir su responsabilidad y sus deberes con Dios. Nada sirve. La criatura no puede negar la existencia de Dios porque no resuelve nada. Las Escrituras consideran la existencia de Dios como un hecho. Y califican a aquellos que niegan la existencia de Dios como necios. Como necios. El Salmo 14 dice, el necio en su corazón no hay Dios. Salmo 53:1 dice lo mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, la Escritura describe como una necedad la actitud de la persona al negar la existencia de Dios. Esto no lo va a ayudar para nada. Esto no va a servir para evadir su responsabilidad delante de Dios. Está definido en las Escrituras que todo ser que pobla esta tierra es pecador. Y como tal, no merece la gracia de Dios. Como pecador, no merece la gracia salvífica de Dios. Para entender este tema, tenemos que hablar del carácter de Dios, de la justicia de Dios
y de la gracia de Dios. Porque en algunos momentos se malentiende cuando se habla tanto de la gracia de Dios, se malentiende y se hace pensar de que Dios pasó sobre sus propias leyes para perdonar al pecador. Hablemos del carácter de Dios, en primer lugar. Definimos como carácter las peculiaridades privativas del ser de una persona, el ser propio, o los rasgos distintivos entre una persona y otra. Pero usted me dirá, aquí estamos hablando de las cualidades de una persona, pero y aquí estamos hablando de Dios. Pues déjeme decirle que las Escrituras presentan a Dios como una persona. Dios es una persona. ¿Por qué? Porque Dios posee intelecto, emociones y voluntad. Estas son las características de una persona. Esto es lo que forma el carácter de una persona: su intelecto, sus emociones y su voluntad. Dios tiene estas cualidades, por lo tanto, Dios es una persona. Lo que pasa es que se nos ha enseñado muchas veces, sobre todo cuando se estudia física, ¿verdad?, que una persona es algo concreto, algo tangible, algo que se ve, algo que se siente, pues no necesariamente. Dios es espíritu perfecto e infinito, en quien tiene todas las cosas bajo su control, y en quien todas las cosas tienen su origen, su sustento y su fin. Dios es el ser infinito y eterno, creador, sustentador, preservador, gobernador de este universo, quien es espíritu, amor, luz, a quien la misma Escritura describe como características, describe a Dios como un Dios bueno, un Dios que es amor, un Dios que es justo. Esta es la característica de Dios. De aquí podemos partir para llegar a lo que es la justicia. También la Biblia habla de la justicia de Dios. Las Escrituras exaltan a un Dios justo. El pecador, dentro de la justicia divina, está bajo la pena de condenación. Acabo de decir que las Escrituras enseñan de que el ser humano es pecador. Romanos 3:23, el pasaje que tenemos en estudio, ya dice: por cuanto todos pecaron, y todo es todo. No hay un ser sobre esta tierra que pueda decir: yo no soy pecador. Todos por naturaleza somos pecadores. Y como tal, delante de la justicia de Dios, estamos bajo condenación. La justicia retributiva es una manifestación de la ira divina de Dios. La justicia y el pecado van de la mano. La justicia y el pecado van de la mano. Si nosotros viviésemos en un mundo sin pecado, no habría necesidad de justicia. Pero en base a que vivimos y estamos en un mundo excesivamente pecaminoso, necesaria es la justicia de Dios para corregir y para juzgar el pecado
de la humanidad. El pecado demanda la justicia de Dios, porque recordemos que el pecado es transgresión a las leyes divinas. El pecado es transgresión a la ley de Dios. Desde este punto de vista, entonces, el pecado demanda la justicia de Dios sobre el pecador o sobre quien haya infringido las leyes de Dios. La justicia es el cumplimiento cabal de la ley, nada más. La justicia es el cumplimiento cabal de la ley. Es darle a cada quien lo que se merece. Esto es justicia. Esto es justicia. Dar a cada quien lo que se merece. Desde este punto de vista, entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo puede Dios perdonar al pecador si como juez justo está obligado a cumplir lo que la ley demanda? O sea, ¿qué es lo que quiero que entendamos? Quiero que entendamos lo que es la gracia soberana de Dios. Con lo que es la gracia soberana de Dios. Y quiero que entendamos que la gracia no es un salto sobre la ley, porque Dios sería injusto en este caso. Sería como que usted llevara un caso donde un juez, usted lleva a un individuo para demandarlo delante del juez, y el juez queda viendo al individuo y le dice: váyese, yo lo aprecio mucho, yo lo amo mucho, váyese, no hay ninguna culpa sobre usted. ¿Qué concepto tendría usted de un juez así? Sería un juez deshonesto. Un juez honesto no puede pasar por encima de la ley. Está obligado a aplicar la ley. La justicia divina está originalmente y necesariamente obligada a castigar el mal. Fijémonos bien. Estamos hablando de la justicia ahora. La justicia divina originalmente y necesariamente está obligada a castigar el mal. Entonces aquí surge la pregunta: ¿cómo Dios puede perdonar a un pecador? Fíjese bien, ¿cómo Dios puede perdonar a un pecador siendo él un juez justo y que como juez justo está obligado a cumplir la ley? ¿Cómo encaja la justicia y la gracia en este caso? Déjeme hacer una breve ilustración para que podamos entender cómo encaja la justicia y la gracia. Y no haya un malentendido de creer que Dios pasó por sobre la ley para perdonar al pecador. No, en ningún momento. Imaginémonos que usted, póngase usted en esta ilustración. Usted es una persona que ha violado la ley de su estado, de su país, y es un solemne agravio el que usted ha hecho, y usted está ante el juez por dicho agravio, y el juez le dice: no tengo otra alternativa que condenarte. La ley me obliga a condenarte. El agravio que pesa sobre vos no tiene perdón. No se puede obviar. No hay ninguna solución. Pero viene este juez
Y dice aquí, la única solución sería de que haya alguien que ocupe tu lugar, alguien que quiera pagar por vos. Y de momento se oye una voz, y este es el hijo del juez, y dice, yo voy a cumplir, yo quiero cumplir la pena, la condenación que pesa sobre este hombre, porque este hombre merece una oportunidad. No es porque es bueno, no es porque es simpático, no porque tiene méritos, sino es el hijo del juez, el que está siendo movido a misericordia y que quiere darte a ti una oportunidad de vida y quiere ocupar tu lugar en este caso. Exactamente es lo que hizo Dios. Cuando Dios ve tus penas, cuando Dios ve tu caso, dice, no hay ninguna alternativa para el pecador. No hay ningún recurso, no hay nada que el pecador pueda hacer para librarse de la pena del pecado, que es la muerte eterna. No hay nada que se pueda hacer. Y aquí vamos a entender la gracia. Mucha gente cree que Jesús murió y resucitó. Está bien. Bonito. Está bien. Pero la pregunta es, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice que Jesús murió por nuestros pecados? Que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir la Biblia? ¿Cómo fue que la muerte de Cristo derribó la barrera del pecado entre Dios y el hombre pecador? ¿Cómo? Si captaste la ilustración que acabo de hacer, esto te va a llevar a una conclusión. La Biblia enseña que Dios es infinitamente santo. Fíjese bien lo que estoy diciendo. La Biblia nos enseña que Dios es infinitamente santo y que por ello el pecado más pequeño es infinitamente ofensivo delante de Él. Mantenga esta idea, capta esta idea. Dios es infinitamente santo, por tal razón el pecado más chiquito, como decimos. Porque decimos, ese es un pecado chiquitito. Ese es un pecadito blanco, dicen algunas personas. No hay pecado blanco ni amarillo, todo pecado es negro delante de Dios. Y el pecado más insignificante es infinitamente ofensivo delante de Él. Por esta razón entonces, como resultado de ese pecado infinito, un pago infinito tiene que ser hecho por los pecados de la persona, de cada pecador. Un pago infinito. Oiga bien, dije que el pecado es infinito. Por tal razón, como tu pecado es infinito, has pecado delante de un Dios infinito, has quebrantado las leyes de un Dios infinito, entonces tú tienes que hacer un pago infinito para poder solucionar tu problema. Solamente hay dos planes de pago. Fíjese lo que le voy a presentar y a decir aquí. Solo hay dos planes de pago. Solo hay dos maneras que se pueda hacer el pago infinito. Usted va a elegir entre estos dos planes de pago. Primero, la persona finita, o sea, el pecador. Nosotros somos seres finitos. Dios es el ser infinito. Nosotros somos finitos, o sea, limitados.
La persona finita, o sea, el pecador, sufre la ira de la justicia de Dios por un tiempo infinito, o sea, por la eternidad. Este es el primer plan de pago. El pecador sufre la ira de la justicia de Dios por un tiempo infinito, o sea, por la eternidad, infinitamente. Recordemos lo que dice segundo de Tesalonicenses 1:9. Segunda epístola a los Tesalonicenses 1:9. Porque usted podrá decir, pastor, está exagerando. Qué feo lo que está diciendo. Está hablando de infierno, está hablando de condenación. Eso es horroroso. Eso no luce en un mundo tan instruido. Pero vea lo que dice la Biblia. Yo no le estoy diciendo y no le voy a decir nada más de lo que la Biblia no diga. En la segunda epístola, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 9, dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Quiénes? Los pecadores. Los pecadores. Para pagar, este es el primer plan de pago del pecador. Para pagar, o sea, si la persona por sí quiere pagar sus pecados, quiere saldar sus cuentas con Dios, por sí solo, personalmente, tiene que ser un pago personal. Y para hacer un pago personal, entonces el pecador tiene que sufrir la ira de Dios, la justicia de Dios, eternamente. Y es lo que dice aquí Primera de Tesalonicenses: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este es el primer plan de pago. O sea, una condenación eterna. Una condenación eterna por los siglos de los siglos, como se dice, ¿verdad? El segundo plan de pago es el siguiente: una persona infinita, fíjense bien, primero hablé de una persona finita, que es el pecador, que es usted, soy yo. Ahora estoy hablando de una persona infinita. Una persona infinita sufre la justicia de la ira de Dios por un tiempo finito, o sea, un tiempo breve, y el pecador pone su fe y su confianza en esta persona infinita que soportó la ira de la justicia de Dios por un tiempo finito, y que ahora, si tú pones tu fe en él, tu deuda con Dios queda saldada. Tus pecados quedan perdonados. La gracia de Dios te cobija. Ahora, yo no, espero que estés entendiendo cómo es que operó y opera la gracia de Dios. La gracia de Dios no salta por sobre la ley de Dios. Alguien tuvo que cumplir la ley de Dios. Alguien tuvo que ocupar tu lugar como pecador. Alguien tuvo que ocupar mi lugar como pecador. Alguien tuvo que soportar la justicia de la ira de Dios, que tenía que haber caído sobre mí, pero cayó sobre el Hijo del Juez Justo, que es Jesucristo. Él pagó por tus pecados, Él pagó por mis pecados, Él soportó la justicia de Dios para que, a través de la fe, es lo que está diciendo el capítulo que tenemos en estudio, Romanos 3. Vamos a ir a Romanos 3 para que ahora entendamos lo que el escritor nos está diciendo. Dice Romanos 3, capítulo que tenemos en estudio: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, o sea, no por obras, sin obras, sin obras. La justicia de Dios no es por obra, y la gracia de Dios no se alcanza por obra. La gracia de Dios la alcanzamos por la justicia de Dios,
pero por la justicia de Dios manifestada en Cristo. La justicia de Dios derramada en Cristo es la que nos da el acceso a la gracia de Dios. Fijémonos bien. El hombre finito sufre la ira de la justicia de Dios por un tiempo sin fin. El hombre natural, el pecador, se arriesga y dice: va, yo no quiero nada con Dios. Yo no quiero acudir a la gracia de Dios. Yo no quiero el beneficio de la gracia de Dios. Perfecto. ¿Qué va a pasar? Entonces este hombre va a sufrir la ira de la justicia de Dios por un tiempo sin fin, o sea, eternamente. Como se dice en latín, para seculum seculorum, eternamente y para siempre. Pero, en cambio, dice este hombre, dice este pecador: no, eso está terrible. Ahora, cuando se habla del infierno, hermanos, amigos, no es para atemorizar a nadie. Yo no pretendo atemorizar a nadie. Solamente pretendo hacerle consciente de la situación en la que usted se encuentra. Nada más. Mi propósito único es ese: hacerle consciente cuál es su situación delante de Dios y cuál va a ser el fin, el resultado, si usted no acude a la gracia de Dios. Entonces, por otro lado, dice este varón, este hombre, esta persona, dice, reconoce: ok, soy pecador, y como pecador estoy bajo el juicio de Dios, pero como Jesucristo ya sufrió, ya pagó por mí, la ira de la justicia de Dios ya cayó en él, entonces yo puedo poner mi fe en él, porque como él ya pagó por mí, él ya sufrió la pena por mí, entonces lo único que yo tengo que hacer es poner mi fe en él, descansar en él, confiar en él, y entonces la gracia de Dios me beneficia, me cobija. Esta es la forma. No es que la gracia de Dios pasó sobre la ley. No, Dios no puede hacer esto, hermanos. Dios no puede hacer esto. Dios lo que hizo fue poner un mediador, alguien que ocupara tu lugar, alguien que hiciera ese pago infinito por ti. Un pago infinito tiene que ser hecho por los pecadores o por cada persona. Dios te permite decir o decidir por sí solo. Dios te permite decidir. Te acabo de presentar dos planes de pago, como diría algún comerciante, algún vendedor. Pero va. Te acabo de presentar dos planes de pago. O pagas tú eternamente en el infierno, o dejas que pague Cristo y tú vivirás eternamente en el cielo por la gracia soberana de Dios, que dio a su Hijo para rescatar tu vida, para rescatarte de esa condenación eterna que la justicia de Dios por ley tiene sobre ti o sobre cada pecador. La gracia soberana significa que alguien tuvo que morir en tu lugar. Eso es la gracia soberana. Que alguien tuvo que morir en tu lugar,
alguien recibió por ti el castigo de la ira de Dios. A ver, si usted tiene su Biblia y conoce su Biblia, usted va a acordarse cuando Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerda? Y se acuerda cuando Jesús oraba en el Getsemaní y dijo en aquel momento crítico, en aquel momento tenso, cuando dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? Precisamente se estaba refiriendo Jesús a la copa de la ira de Dios que iba a caer sobre él. La copa de la ira de Dios que iba a caer sobre él. Dice la Escritura, primera de Pedro, dice que él mismo, Jesús, llevó nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados. A eso se refería Jesús cuando dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, la copa de la ira de Dios. Jesús estaba consciente que la ira de Dios iba a caer sobre él, y cae sobre él en aquel momento cuando él exclama y dice: ¿Por qué me has abandonado? Dios tuvo que apartar su vista de su Hijo cuando puso el pecado del mundo sobre su propio Hijo, para que tú recibas la gracia soberana de Dios, para que tú te beneficies de la gracia de Dios. Fíjate, vamos al pasaje que tenemos. Dice Romanos 3, dice que la justicia es aparte de la ley, o sea, sin obras. Dice que la justicia es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió. Él fue el que murió en tu lugar, entonces tú tienes que poner tu fe en Él, en el que murió por tu lugar. Por eso, para ser justificado, para que la ira de Dios no caiga sobre ti, para que la justicia de Dios te beneficie, dándote la gracia de Dios, tienes que poner tu fe en Jesucristo, quien murió por ti. Dice que esta justicia de Dios es sin excepción, o sea, no hay excepción, es para todo, para todos, para todos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, todos hemos pecado delante de Dios. Entonces la justicia de Dios es sin excepción y la gracia de Dios es sin excepción. Dice el apóstol Pablo en este capítulo que tenemos que la justicia es gratuita por su gracia, dice, por su gracia. Vea bien lo que dice. Verso 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí está la gracia en función del pecador. La gracia soberana de Dios en función del pecador, de forma gratuita. Te fijas, tú no tienes que hacer nada. La gracia de Dios te va a beneficiar cuando tu fe sea puesta en aquel que murió por tus pecados. Por tus pecados. La justicia dice que es por la redención en Cristo. Aquí hay dos palabras, en este versículo hay dos palabras muy importantes que no quiero pasarlas por alto. Dice el verso 24: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
mediante la redención, o sea, mediante el pago. Mediante el pago. O sea, redimir significa pagar para adquirir algo. Mediante el pago que hizo Jesucristo con su sangre. Somos justificados y somos llenos de la gracia de Dios cuando, o por más bien, por la redención que Cristo ya hizo, o sea, por el pago que Cristo hizo. Y en el verso 25 tenemos otra palabra muy, muy interesante. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. A quien Dios puso como propiciación. Propiciación significa sacrificio. O sea, por el sacrificio que Cristo hizo al derramar su sangre, nosotros somos justificados. Nosotros somos justificados con la gracia o por la gracia de Dios, no porque usted lo merezca, no porque yo lo merezca, no porque nadie lo merezca, sino por el pago que Cristo hizo, por su sacrificio, mediante su sacrificio, es que nosotros tenemos la justificación y la gracia de Dios para nuestra salvación. La gracia soberana de Dios descansa en la justicia soberana de Dios. Fíjense bien lo que estoy diciendo. La gracia soberana de Dios descansa en la justicia soberana de Dios ejecutada sobre su santo Hijo Jesucristo. Espero que haya entendido esto. La gracia soberana de Dios descansa sobre la justicia soberana de Dios ejecutada en su santo Hijo Jesucristo. La gracia de Dios para el pecador, dada y ofrecida a través de su Hijo Jesucristo. Gracias a esa justicia, ejecutada sobre su Hijo, y gracias a esa muerte sustitutoria, porque esto es lo que Jesús hizo, una muerte sustitutoria. Él murió en tu lugar, Él murió en mi lugar. Es lo que se conoce como una muerte vicaria, una muerte, morir en lugar de otro. Entonces, gracias a esa justicia ejecutada sobre su Hijo, y gracias a esa muerte sustitutoria, hoy podemos decir, como el himnólogo, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me encontró. Descansa en esa gracia, para la vida eterna, para el perdón de tus pecados. Te invito a que ores conmigo en esta mañana. Padre nuestro, queremos en esta mañana, en este día tan precioso que nos has permitido, alabar tu santo nombre y exaltar tu santo nombre. Exaltar esa justicia maravillosa tuya, Señor, que sin violentar tu propia ley, no negaste tu amor para el infeliz pecador, y sin violar tus propias leyes, pusiste a tu Hijo como sustituto nuestro, para que muriera en nuestro lugar, por nuestros pecados, por nuestras culpas, y a través de Él darnos esta
justicia y esta gracia salvadora. Derrama, Señor, esta gracia sobre muchos, que tu gracia haya cabida en muchos corazones en esta mañana, en este día, Señor. Bendice a tu pueblo. Gracias por esta iglesia, Señor, y gracias por todos los que ya se han beneficiado de tu justicia y de tu gracia. Llénalos de tu paz, llénalos de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amado hermano, y gracias, amado amigo, por haber estado con nosotros en esta mañana. Suscríbase a este programa, suscríbase a este canal, dele tic a la campanita y comparta con otros estas enseñanzas del Santo Evangelio de Cristo. Yo he tenido aquel día.
Oh.